si hoy tuvieras que explicarnos, digamos, quiénes están operando en Neuquén y hacer un porcentaje grande, digamos, son todos capitales extranjeros, hay mucha presencia nacional, hay empresas de ex dirigentes nacionales, ¿no? Para aprender. No, claramente YPF es la empresa de punta del sector por mucho. No sé, en términos de conexión de pozos, que era algo que decíamos, algo el año pasado conectó como 140 pozos y le sigue Shell con 30, 35 pozos. Ahí nomás está Vista, la empresa de Galucho, del éxito de YPF, está Pan American Energy, está Tech Petrol. Es decir, fundamentalmente son empresas hoy las que están invirtiendo más, que tienen su mira puesta en... No son empresas nacionales, nos cuesta hablar de empresas nacionales. Digo, una empresa que tiene a BP, a la ex British Petroleum adentro, como Pan American Energy, si una empresa nacional es un poco raro. Se la suele presentar como una empresa nacional. Pan American Energy, pero bueno, el 50% de Pan American es de una gran empresa histórica, digamos, de las grandes petroleras mundiales. Pero sí son empresas que tienen el foco en lo nacional, digamos. Pan American Energy tiene su foco de intervención en lo nacional. Tech Petro, la empresa Techit, tiene su foco de intervención en lo nacional. Vista, que tiene otro recorrido, Vista Oil and Gas, que tiene otro recorrido, que es una empresa más nueva, que estuvo hecha prácticamente para intervenir en Argentina, tiene su foco puesto acá. Bueno, ni hablar YPF. De eso, la que por ahí tiene otro rol es Shell, que tiene un rol, ha tenido un rol importante en los últimos 2 años, 3 años, que es una empresa que claramente no es nacional, digamos, y está interviniendo fuertemente. Bueno, pero ya te ministro, digo, de 140 a 130 a 30 pozos. Esa es la diferencia entre YPF y las que le siguen. Claro, cuando me decías la diferencia, entonces 140 a 130 a 30 pozos. Y después para abajo. Shell puso un ministro, digamos, tenía peso, ¿no? En un momento. Bueno, habría que ver, yo creo que la intervención fuerte de Shell es la llegada de Shell a Vaca Muerta anterior, a que Aranguren sea ministro de Energía. Pero la intervención fuerte viene ya con Aranguren fuera del cargo. La intervención fuerte en Vaca Muerta, la inversión fuerte en Vaca Muerta. No quiere decir nada de esto, pero digo, no es que cuando fue ministro creció, Aranguren, claro. Aranguren benefició a Tech Petro, la empresa de Techín, digamos. No, esa fue la gran beneficiaria, o CGC, que es una empresa que acá no tiene tanta intervención, pero fueron las dos grandes beneficiarias, por lo menos en términos de subsidios, y que, bueno, se notaron en el territorio neuquino, se notó la incidencia de los subsidios en Tech Petrol y su intervención en el territorio neuquino. De no existir prácticamente como productora, es una productora ínfima, pasó a producir el 12% de gas en un año, año y medio, 2 años, todo apalancado con subsidios del Estado Nacional, subsidios que generó Aranguren. Shell tuvo otros beneficios como posibilidad de exportación y demás, pero no estos. Ese consenso también se traslada, obviamente, a la prensa más empresarial, porque prácticamente en los medios corporativos no hay voces disidentes respecto a lo que es el fracking, digamos, ¿no? Ya me da mucha nostalgia cuando nos discutían, cuando hacíamos las primeras notas y nos discutían que no contaminaba, que el agua se podía usar. Bueno, de hecho, acá había un secretario de Ambiente que dijo que ese agua se podía tomar. Bueno, hoy eso ya nadie lo discute, que incluso hasta provoca terremotos, digamos, ¿no? Ya sismos, para no asustar, que provoca sismos o movimientos. Sin embargo, ¿eso ahora con qué lo tapás? ¿Con dólares, digamos? Si yo no tengo eso, no tengo dólares para pagar la deuda, digamos, ¿cuál es el consenso, abogado del diablo? Para mí hay dos grandes argumentos. Uno que tiene que ver con necesitamos el gas, los argentinos necesitamos el gas, digamos, seguimos importando mucho gas, pese a tener Vaca Muerta a full, como una de las grandes promesas era nos vamos a abastecer con esto, y eso no se está cumpliendo, y seguimos necesitando importar, seguimos necesitando invertir para importar, seguimos necesitando dar beneficios para dejar de importar, digo, seguimos teniendo que dar beneficios para que las empresas produzcan, para llegar con el gas a los argentinos y no tener que importar a las argentinas, no tener que importar. Ese es el primer gran argumento, digamos, que la importación de gas, que es muy cara porque viene en barco y demás, baje los costos, en parte porque Argentina no tiene dólares, fundamentalmente por eso. Es el primer argumento. El segundo argumento es que, bueno, esto podría ser en términos de exportaciones un ingreso de dólares que Argentina necesita, y necesita en buena medida para pagar su deuda externa, digamos. Entonces ese sería el otro gran argumento. Me parece que con los medios hay otra cuestión que es muy difícil entender que es un daño estructural que estamos generando, digamos, muy difícil poner en tensión, poner en duda, hacer un cuestionamiento sobre una actividad que
sostiene la vida como la conocemos, digamos, los hidrógenos. Las sociedades del capitalismo contemporáneo son sociedades sostenidas sobre el crudo, fundamentalmente, sobre los combustibles como la nafta, o gasol y demás. En Argentina hay una particularidad, que tiene una presencia muy importante del gas, pero que sería un otro hidrocarburo. Pero bueno, esas, poner en duda ese tipo de explotaciones es un poco poner en duda nuestra cotidianidad, nuestra vida. A los medios les cuesta mucho. Los medios en esta nueva ola... Sí. Y qué loco que no somos un país petrolero. Digamos, no, claro, que debe ser Arabia Saudita. Claro, imagínate si fuéramos un país petrolero, Irán, ¿no? Claro. Colombia. Lo que decía es, a los medios les cuesta mucho, nos cuesta poner, porque en definitiva estamos poniendo en duda el modelo en el que vivimos, la sociedad que tenemos, que bueno, hay que dar la vuelta a toda, pero bueno, no son ellos los actores de esa transformación. Y entonces, en este momento de ampliación del debate ambiental, socioambiental que decía, del 2020, 2019 a la fecha, lo que empieza a hacer es aparecer un montón de momentos críticos, de accidentes, de incidentes, de situaciones no buscadas, y el problema o la situación ambiental queda enmarcada en ese contexto, en el derrame, en la muerte de un laburante, en alguna contaminación puntual, en alguna explosión, como si el problema fuera ese, sin poder conceptualizar, entender, narrar, poner en cuestión que el problema es toda la explotación, que el problema es ese tipo de avance, que digo, no hay más lugar para seguir tirando dióxido de carbono al ambiente, porque el cambio climático nos mata todo, pero digo que los ríos vienen muy bajos y estamos gastando 60, 70, 90 millones de litros de agua por pozo. Es decir, hay un montón de situaciones estructurales, no los problemas de la explotación, no las situaciones que no queridas por las compañías, sino el buen hacer de las compañías, el camino lógico, ingenierilmente estructurado, de cómo se avanza, es un problema en sí, y poner en duda eso, los medios y en general la sociedad, nos cuesta mucho.